Si os digo la palabra fotosíntesis, seguro que imagináis preciosas plantas verdes capaces de utilizar la luz solar para formar su propia materia orgánica. Y no os falta razón. La fotosíntesis la llevan a cabo las plantas gracias a unas estructuras especializadas, los cloroplastos, pequeños orgánulos que están en las células de las plantas y que gracias a la clorofila son capaces de utilizar la luz solar para producir su propio alimento. Pero ¿qué tal si os digo que también hay animales que son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis? De hecho, hay unas babosas marinas, las liebres marinas, que son capaces de robar los cloroplastos de las algas que se comen y los almacenan ahí, en sus células del aparato digestivo. Y el cloroplasto, que se desorienta un poco, no sabe muy bien dónde está, si sigue dentro de su alga o dentro de qué, sigue haciendo la fotosíntesis, esté donde esté. Así que las babosas marinas se convierten en organismos fotosintéticos porque les han robado los cloroplastos a las algas. Son capaces de sobrevivir sin comer durante periodos de tiempo muy prolongados gracias a que utilizan esta luz solar para producir su propia materia orgánica. Vaya con las babosas marinas, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros los humanos también pudiésemos robar los cloroplastos de las acelgas que nos comemos? Seríamos fotosintéticos, pero no, no lo somos.